¿Cómo ver todos los likes y comentarios que ha hecho una cuenta en Instagram? Si quieres saber cómo hacerlo, quédate hasta el final de este video para que veas cómo lo hago y lo puedas hacer tú también. Como puedes ver, estoy en mi cuenta oficial de Instagram, Jorge L. Finse, y este procedimiento es muy importante por si vas a comprar una cuenta de Instagram o si eres el community manager, el nuevo community manager de una empresa, de un artista, o simplemente también lo puedes hacer en tu cuenta personal de Instagram. Este procedimiento es muy importante porque vas a poder administrar todos los comentarios que se ha hecho a través de una cuenta de Instagram, todos los likes que ha hecho y adicionalmente también toda la respuesta que ha hecho en las historias de a quienes sigue. Lo primero que vamos a hacer es ubicarnos en la cuenta, tener acceso a la cuenta de Instagram. Nos vamos a las tres rayitas superiores derecha. Aquí nos ubicamos en la parte de tu actividad. Y aquí, como pueden ver, encontramos el nuevo lugar de toda la actividad de esta cuenta de Instagram. Es decir, en este caso de la mía. Y si ustedes tienen acceso a alguna cuenta, simplemente aquí se van a interacciones. Y aquí vamos a encontrar comentarios, me gustas y respuestas que hemos hecho desde esta cuenta en las historias de las personas y empresas que seguimos. Vamos a ver todos los comentarios. Hacemos clic en los comentarios y aquí nos van a aparecer todos los comentarios que yo he hecho a través de mi cuenta de Instagram. Como les digo, si ustedes son community manager, el nuevo community manager de una empresa, de un artista o simplemente en su cuenta personal, hacen este procedimiento y aquí van a encontrar todos los comentarios que han hecho desde esta cuenta, desde el primer día que fue creada. Lo más importante es que aquí podemos borrar comentarios que le causen pues impacto negativo a nuestra cuenta. Nos vamos a los me gusta y aquí van a aparecer todas las fotos que le hemos dado me gusta desde esta cuenta. Es decir, en este caso yo estoy desde mi cuenta personal. Ustedes pueden ver todos los me gusta que ha dado una cuenta aquí en esta parte de me gusta. Aquí simplemente si quieren quitar ese me gusta, ese like, abren la foto y le dan dislike. El like que le dieron se lo quitan y listo. Y así pueden administrar los likes que han dado a través de esta cuenta que ustedes quieren ver todos los me gusta que han dado desde el primer día que fue creada. La tercera opción es respuesta a historias. Es decir, las historias que vemos y hemos respondido. Aquí, como pueden ver, van a aparecer todas esas historias, todas esas respuestas que hemos hecho desde esta cuenta que tenemos acceso. Aquí van a aparecer todas las respuestas que hemos hecho en esas historias. También la podemos eliminar, la respuesta. A veces en las encuestas pues no la podemos eliminar porque ya esa historia desapareció en 24 horas. Pero aquí van a encontrar todas las respuestas que han hecho desde esta cuenta en Instagram. Reitero que esto es muy importante por si van a ser el nuevo community manager de una empresa, de un artista, o si compraron una cuenta de Instagram, quieren ver todos los likes, saben que los likes son muy importantes para la segmentación de la cuenta. Aquí pueden administrar los likes y los comentarios, que son muy importantes, que se han hecho a través de esta cuenta a la cual ustedes ahora tienen acceso. Esto es muy importante tenerlo en cuenta porque les va a servir más adelante para el impacto de esa cuenta nueva que han adquirido, o si son el nuevo community manager de alguna empresa, esto les va a servir mucho. Eso es todo, espero que te haya servido este tutorial y nos vemos en el próximo. ¡Chao!